un poquito la historia del museo, comenzó en el año 1985, no en esta, no acá, sino en una vieja usina, y en el centenario de Moisés Biche, año 1989, se inaugura acá. Esta casa era una casa de familia que la iban alquilando porque acá desde el año 23 al 1983 funcionaba el correo. Ajá. Entonces después la familia Brenner, que era dueña de esta casa, la dona para museo. Así que abre sus puertas el 25 de octubre del año 1989. Y es ahí donde recibe el nombre que tiene hoy, por el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía, Rabino Aaron Levy Goldman, que es el rabino que vino con el primer grupo de inmigrantes, que sería este listado del Besser, en el año 1889. Uh-huh. Eran 136 familias, aproximadamente 824 personas, que vienen de Rusia, de Kamenets-Podolia, lo que sería, bueno, hoy Ucrania, sí, por el tema de los pogroms, ¿cierto?, de los ataques sorpresivos, las leyes que había de restricciones, por ejemplo, las leyes de mayo, que no lo dejaban el judío acceder al trabajo de la tierra, los números clausus, que era cupo limitado en las universidades, la ley del cantón, que era los niños entre 9, 8, 9 años, que ya los sacaban de sus familias para hacer un servicio militar obligatorio durante 25 años. Así uh-huh. que bueno, con todo esto ellos escuchan sobre Argentina por la ley de inmigración, 1876, Argentina instalaba oficinas de venta de tierras, de información en distintos países de Europa. Así que dos delegados del grupo se van a París y en una de esas oficinas, a través de la Alianza Israelita Universal, que era una organización que los ayudó, uh-huh. Llegan, hacen bueno, el trámite, comprando tierras, ayudándoles ahí en Colonia Nueva Plata, provincia de Buenos Aires. O sea que ellos salen de allá con tierras compradas en Buenos Aires. Y acá se organizan, salen. ¿Y quién fue el que les lo...? Rafael Hernández, que era hermano de José Hernández. El que los estafó. El escritor, sí. Entonces salen desde acá, Cracovia, Berlín en tren, y en el puerto de Bremen embarcan en el Besser, carguero alemán, uh-huh. llegando a Argentina el día 14 de agosto. Así que bueno, cuando llegan, Hernández nunca los esperó. Así que esas tierras supuestas que ellos habían comprado no estaban disponibles. Se hace cargo el gobierno judío que había en Buenos Aires y lo llevan, bueno, en primera instancia al hotel de inmigrantes, sí. y de ahí los contactan con Pedro Palacios, que era un terrateniente de la provincia de Santa Fe. Bueno, con ellos los ayudan, ¿qué? Ahí, firman un contrato con Palacios el 28 de agosto, siguen su viaje hasta Rosario en barco y en tren llegan de acá a 15 kilómetros, que hoy está la localidad de Palacios. Estuvimos ayer, sí. Bueno, cuando llegan ahí, bueno, lo único que encuentran es la nada, campo, los galpones del ferrocarril, que estaba la estación de tren en construcción recién, y bueno, ahí queda toda. Ah, esa estación no estaba todavía. ¿Eh? No estaba la estación ni siquiera. Estaba en construcción, ni estaba en los galpones, estaba, no había ¿el nada. Pozo de agua? No había nada. Tampoco. Nadie, nada. Así que de ahí... Pobre gente. Pobre gente. Llegaron y quedaron ahí en esa estación. Bueno, ahí es donde se produce una epidemia, y donde mueren del grupo más de 60 niños, que son los más chiquitos, débiles, que hambre, de todo, ¿viste? Seguro. Y no había higiene, no había nada. Uh-huh. Así que los padres colocan en latas a los cuerpos de sus hijos. Bueno, fue pasando los días, el tiempo, así que la mayoría se empieza a dispersar del lugar, buscando ayuda, buscando cada vez el grupo iba quedando más chico, hasta que el día 23 de octubre, estando ahí todavía, uno 50 familias, se supone aproximadamente que estaba, los encuentra un doctor que venía en el tren. Pasa el tren y uh-huh. en el tren venía un médico higienista austríaco que se llamaba Guillermo Löwenthal. Médico que estaba contratado, él hablaba alemán, por eso los entendieron, porque ellos hablaban yiddish, uh-huh. entonces se pudieron entender. Bueno, gracias a que este médico los encuentra, que vino, que pasaba y que venía de Tucumán, los ayuda, se contacta con ellos, lo entiende, así que él es el que se dirige al gobierno de la provincia, a Pedro Palacios para que venga a cumplir con el contrato porque tampoco se había presentado. Así que así nació Moisés Biche, fines de octubre, principios de noviembre, o sea que Moisés Biche no es fundación, sino que es un asentamiento. Se trasladan desde Palacio hasta acá caminando, en medio de las nada, por supuesto. En el momento que llegan,
que el rabino, o sea, que les dan las hectáreas, bueno, de a poquito, ¿no? Porque no había nada, uh-huh. Empezaron de cero todo. Ahí es donde le preguntan al rabino cómo se va a llamar el lugar, van a vivir acá, hay que poner un nombre. Entonces el rabino contesta en hebreo, Kiryat Moshe, la villa de Moisés, uh-huh. Comparando la salida de ellos de Rusia con el éxodo de Egipto. Para él fue lo mismo, la búsqueda de la tierra de paz y promisión, la tierra de libertad. Así que por eso le pone la Kiryat Moshe, uh-huh. Que se traduce primero al francés, que sería el Moisésville, bueno, pero quedó castellano Moisésville, como le llaman todos. Pero bueno, así comenzó la historia. Bueno, acá ya viste que tenés toda la documentación de los primeros, uh-huh. El testimonio de un pogrom ahí acá, del señor Aaron Rice, que contó lo que pasó donde él estaba. Los primeros pasaportes que venían sin fotos, después con fotos familiares, después unipersonal. Los primeros fueron de Rusia, desde acá, y después fueron viniendo de Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Holanda, hasta que después vienen los alemanes a partir del año 36. Claro. Del otro lado. De aquel lado. Sí. Ahí vi Hammerlach. Sí, Hammerlach. Ese es. Uh-huh. Tenemos unos amigos Hammerlach. De Buenos Aires. Ajá. Y hay un libro escrito que se publicó hace poco, Las Siete Cajas o algo así, ajá. Que es sobre la historia de una familia judía en España que nunca dijo que era judía. Ajá. Y los hijos, después de que mueren los padres, encuentran en el altillo las cajas. Sí. Está muy bueno. ¿Y este, el Monte Olivia, fue otro barco? Ese, ¿O era el nombre anterior que tenía el barco? Ese fue el 38. Ah, ok. Ya, este alemán. Ah, este es el que vino en el 38. Uno de los que vinieron. Ok, antes de la guerra. Uh-huh. Justo antes. Sí, sí. ¿Cuándo vinieron tus abuelos también, Mónica? ¿O antes? ¿Cuál? No. No sabemos. No sabemos cuál. Eso tenemos que averiguar. Mi papá también es de ahí. Te hago una consulta. ¿Alemania? Ah, no, pero nosotros... Este es el doctor Loewenthal, el médico que los encontró, es que los salvó en definitiva. No. Sí, que después fue el que convenció al varón Hirsch. Exacto, en esta sala acá lo tenemos al varón Hirsch. Él es el que se va a París 2 años después que ya se asentaron acá, aparece siempre entre historia el varón Hirsch, que es cuando él... accede, ¿cierto?, a ayudar, es cuando se transforma en la colonia Moisésville, porque el uno sería Moisésville, que estuvo 2 años solo, que no había más pueblos, ¿no? Y alrededor ya después son todas las colonias que compra el baronillo. Ajá. Gracias a la intervención del médico, que es el que... Y Rachel, que está ahí en el camino, que vi, colonia Rachel o Rachel... Raquel, sí, Colonia también. Raquel es una de las colonias, sí, también es todo, entra en las partes, sí, Raquel. Y acá Colonia Moisésville, esas son todas las partes de la colonia. Claro, Moisésville estuvo solito antes, como yo les dije, que llegaron, que lo encontró el médico y nació así. Y ya todo lo que tenés alrededor, ya son todas las campos que ya compra la empresa colonizadora del baronillo. Allá tenés la ayuda de los italianos, que son los primeros que le dieron
la primera ayuda a los judíos para que no se perdieran, porque al principio cuando ellos estaban acá era todo campo, no había camino. Entonces, como había dos familias italianas en la zona, con los bueyes, el yugo y el arado macera, y trazaron el camino hasta para que ellos puedan ir y volver y no perderse. Por eso hablamos de integración en nuestro pueblo, la solidaridad que han tenido con los judíos. Y este es un libro que trajo este señor Pinchas Glasper de Rusia. Él lo trajo en el vapor Besser, vino. Era un libro contable, un libro diario, pero él tomó registro de los primeros nacimientos, casamientos y defunciones. Acá. Acá. Así que él transformó su libro de comercio en el primer libro de registro civil. El original lo tenemos, está en hebreo, pero en un hebreo como muy dibujado. Claro. Sí, nosotras sí, que sí, entendemos, sí. La mayoría somos todas docentes hebreas, que nos recibimos acá en el seminario, yo también. Así que este es muy difícil de leerlo. Se lee, bien, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Sí. Sí. Pero fíjate la idea, ¿no? La iniciativa de él. Y más adelante también hizo un inventario de la colonia. Cuando ya empezaron a carnear, a ordeñar y hacer todos los trabajos que tuvieron que aprender, organizó todo con un libro. ¿Estos eran los italianos que decían? Esos son los italianos que son los que ya estaban acá. Por eso nosotros festejamos todos los años, desde el año 2005, la fiesta de integración cultural. Porque acá hay una buena convivencia en la diversidad cultural. Así que ahora en octubre, en 13 y 14, tenemos la fiesta. ¿Y cuando llegaron, ese era el tipo de rancho que se hicieron? Ese es el tipo de los primeros ranchos, exactamente. ¿Monigote? Ese es Monigote. Acá. Y acá está Palmera, acá te fuiste Palacio, sigue, ¿viste? Sigue para allá Palmera y sigue. Ahí nomás. No es mucho. De acá tenés 15, así que habrá unos 15, 10 más para la derecha. Es otra de las colonias. Y también tiene la sinagoga, todo, pero no hay judíos ahí. No hay. No quedó nadie. Acá quedaron, sería más o menos unas 130, capaz que ya hay muchos personas, ¿no, familia? No, es muy chiquita la comunidad. Pero se sigue con. Eso yo no le ayudo. No, la escuela no. La escuela está cerrada. No hay chico. Mira lo que fue esa escuela. Me recibí. Pero no, lo que sí sigue todo o sea, seguimos. Como el poquito, pero se sigue. Cuando yendo a la sinagoga. ¿Este es el que era de Palacios? No. ¿Qué cosa? ¿La parte alta? Sí. No, de la sinagoga de acá. Esa sinagoga se demolió. Había cuatro. Esa era la lituana. Lamentablemente en 83 no estaba ley de preservación. En vez de cuidarla, estaba en malas condiciones. Bueno, en el lugar del terreno donde estaba la sinagoga, hoy está el bosque centenario. Lamentablemente no estaba. Había fábricas, de todas las fábricas que quieran, de semillas, de juguetes, de caramelos, de rejas, de muebles, de jabón, de bachó. Ahora tenemos que esperar la manzá que venga de afuera. Ajá. Y teníamos dos fábricas acá. ¿Pero el Janoski era acá, no? No, eso por eso ponemos que, para mostrar que, bueno, hoy ya no están. Claro. Los de arriba personajes del pueblo, que siempre hay un museo. Aquella era una judía que era mendiga, el Mahashke. Bueno, este es un criollo en el medio y vendía la verdura con la canasta a domicilio, repartía el primero, le decían el polaco Schmidt. Bueno, acá tenemos el telégrafo también, porque era acá el correo, la botica, la parte de la herramienta, el destructor que era para el lanzallamas para tratar de combatir la langosta cuando venía se comía toda la cosecha. Ah, ¿eso era para la langosta? Claro. Sí, para. Sí. Pedro Trumper. Que se tapaba y se comía toda la cosecha. Y la escuela, la primera
Iglesia acá, se la donaron también el terreno, la comunidad. Sí, la iglesia donaron, la empresa colonizadora de Barón Hirsch, donó el terreno. Y este era el indio, ¿no? Filomeno. El indio Filomeno Zárate, sí, que vino de Paraguay y que un día apareció en Guasevillo. Sí. Y este fue el contrato con Esa es la Palacio. última parte, claro, del contrato con Pedro Palacio y Que algunos de los colonos que vinieron. después no cumplió nada de lo que dijo. Después no cumplió nada. No. Es impresionante el alba. Es un diario local del 21 al 42. Está todo
del pueblo, de la zona, del país, del mundo. Porque como abarca hasta el 42, a partir del 33, con todo lo... Todo está plasmado. Todo lo de la ¿cómo guerra? Hacía, nosotros nos preguntamos a veces con las, mis compañeras. Uh-huh. Es impresionante los mirá, datos es fin, sí, y lo que se saca de esto. De esto. Están todos los tomos, este es uno, ¿no? Meyer Malamud, médico cirujano. Uh-huh. Todas las propagandas de los negocios, de los médicos, de los días que había cine en la Cadima, que el teatro está enfrente de la plaza. Ahora ya no hay más, ¿no? No. Actividad en Cadima. O sea, hay, te digo, ahora en octubre vamos a ir. Estamos contentos porque cuando se abre la Cadima es toda una fiesta para nosotros. Viene el train a Diego Soler, el cantante ese que es de Buenos Aires. Lo trae para siempre la comunidad, la Keila, es la que los viernes a las noches trae un espectáculo como adhesión a la fiesta. Así que lo vamos a tener acá. El colono cooperador. Vamos a escuchar un poco de Nidi y en hebreo que extrañamos tanto. Sí. No, esto es una maravilla lo que lo usamos nosotros y los investigadores que vienen. Porque acá siempre vienen a investigar, a hacer tesis, a de todo. Recibimos de todo, así que esto es una maravilla los datos que se sacan. De la mutua podés ver acá la inauguración allá, de la mutua acá, la tarifa. Y este es cuadro de inauguración allá arriba, ese es el violín de Xie, que era un señor que tenía era dueño del bar ahí en la esquina, que todavía está el bar. Lo que hacía él era vender el girasol y maní tostado y deleitaba a su clientela con el violín. Esto es carnet de actor, carnet de socio, inauguración. Los carteles que ellos hacían, necesitamos un salón de teatro y lo tendríamos porque contamos con usted para recibir donación. Pues Sevilla necesita un teatro, decía usted, pues bien, ayúdenos a conseguirlo. Los de carne de actor, carne de socio, grupo musical ARPA del año 1913, década del 30 al grupo de teatro. Era continuamente, todos los días había. ¿Cuánto fue el máximo de población que tuvo acá? Y 6.000. Hasta 6.000 le hubo. La colonia, hoy hay 2.500, fíjate cómo. Lo que pasa es que el colono justamente judío, no hay vuelta para dar. La característica es el estudio. Así que acá, ¿qué hacían? Trabajaban, pero para que mandaban a su hijo a estudiar. Y después se iban ellos también. Aparte, claro, acá había un lema, se sembraba el trigo, se cosechaban médicos. Ah, mira. Ese era el lema de esto. Entonces, claro. El auge, cuando fue 30, 40, 50 acá, Kadima se inauguró con Rita Kitena, una soprano de Moscú. En el 30, 40, cuando las obras de teatro en Yiddish se estrenaban acá, el debut de la obra era acá en el Kadima, porque necesitaban que la aprobación del público de Moisés-Ville. Si Moisés-Ville no aprobaba la obra, no iban a las grandes ciudades. Imagínate lo que fue. Impresionante. Yo cuando leo los afiches y todo lo que hay, porque acá tengo... No sabes todo lo que... Me quiero, yo digo, ¡ay, Dios! Parece que vivo esa época, porque me la cuenta mi mamá, que se crió acá, entonces, de todo. ¡Qué cambio! Pero... ¿Y esto estaba en la mutua, la agrícola? Eso de la mutua. La mutua, lamentablemente, estuvo hasta el 90, que es... También. Se cierra. ¿Y aquella placa de arriba de qué es? Son placas que de la mutua serían homenaje al varonil. Son todas placas que tenía, claro. Cuando se cierra, se rescata y se trae. Perfecto. Hay placas, hay documentos, hay actas, hay de todo. Todo lo que un poco de la Kadima, de todos. Tenemos mucha documentación acá. Y claro, toda la historia del... Todo mismo a parar al museo. Estamos cuidando, estamos tratando de todo lo que se puede. Y en este momento sigue la historia de la ida de los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, terminan quinto y yo ya tengo una hija en Rafaela. Sí, está estudiando y ¿qué va a hacer? No hay trabajo. El que tiene que agradecer lo que tenemos y ¿qué haces? El que tiene su campo lo tiene, lo de los demás, que algún negocio, que algún... No hay fuente de trabajo. Los campos se vendieron la mayoría. Sí, y no hay fuente porque, bueno, y si tenés que los tipos... Por protección, por si explotaba el sifón. Las máquinas, esto es la de los artesanos, sería.
los oficios de máquinas de coser, estas alemanas y manual, con la mano se maneja. Bueno, cultivador de huerta, para huertas, fabrica veladores. Acá tenés el almacenero, cuando se vendía todo suelto. Las botellas Vidú, la Crush, la Bills, la leche Sangor, que venía en botella de vidrio. Esto es como... Así es como tenía mi abuelo en la tienda en Corrientes. Claro, suelto. Y el escritorio que tenés allá, exactamente igual tenía mi abuelo en su casa cuando era chico. Claro. Esto es el talabartero, la máquina con el... Lo que nunca tuvo mi abuela tejía muy muy bien. Nunca tuvo máquina de coser. Ajá. Yo miraba todas las máquinas de coser acá. Mira la Vidú. No. La Vidú. Sí, esto en la tienda. Este tipo, y después el aparador, como el aparador que está. Y estos frascos también. Sí. Los frascos, y esto para poner las tortas, las masitas. Sí, todo. La balanza. Todo lo del almacenero, sí. Pero mi abuelo tenía tienda, ¿no? De comida, pero vendía desde hilos, viste, el Poliana 5, hasta muebles. ¿Sí? Hasta muebles. Y estos son los instrumentos del talabartero. Del talabartero, sí. El talabartero, el albañil, este es Alberto Lin, que es el que sigue haciendo las lápidas del cementerio de forma artesanal, con su punzón, con el diamante y su martillito, así hace las lápidas. Bueno, la rueca para los colchones, tenemos acá en el medio para cardar la lana, cuando ya era dura que había que cardar la lana para que otra vez sea esponjosa para poder dormir. Eso es todo de la peluquería. Para el artefacto para esterilizar, y ahí mojaban también las toallas para apoyar, para aflojar para la barbería. ¿Y este era el peluquero? Ese era el peluquero. Exactamente. Don Singer, Carlos Singer. Sí. Después tenés el dentista, el médico, viste todas las profesiones. Y el herrero, el fuelle de la herrera. La balanza para los bebés. La balanza, sí. Dentista, el médico, todo lo que es los distintos oficios. ¿Sí? Esta, un fuelle para el herrero, eso larga así, se da aire, entonces rociador el fuego siempre está prendido, ah. Y ahí trabaja después el herrero para que ha sido todas las llantas, todo lo de las carretas, todo lo que... La rueca. Sí, la rueca, sí. La rueca y la cardadora de lana. Había fábrica de veladores también. Uh-huh. Había de todo. Fábrica no faltaba. O sea, sastres, todo, todo. Autosuficiente. Todo, sastrería, todo se hacía, todo. Así era la heladera cuando yo era chica, de mi abuela. Gracias, claro. Venía verde, venía beige. Sí. Y a veces la pintaba. Tenés, dice museo, bueno, que soy la que yo manejo este, y el de abajo, que dice por circuito, ahí Turmo y Sesville, esa es la presidenta de la Keila, así que lo mismo. Vale. Hablarle a ella, vale, Judith de Blumenthal. Pero igual, ya le escribí a Turmo y Sesville y es lo mismo que le escribas a la secretaria, le escribí directamente a la que es presidente de la Keila. Esta era la Hola, tu amiga, ¿qué me dijiste? Por la Berta Bloch. Sí. Y lo de Berta Bloch te lo voy a averiguar yo, que ya me lo voy a anotar ya. Para que lo pregunto y le y Clarita es Bloch también, así que si no es ella, para mí ella ya va a saber. Las calculadoras, máquinas de escribir. Ella es Bloch también. Y conoce a toda la familia Chumbo, todo eso son todas familias. Tienes que encontrarte libros de cocina. Ah, bueno, aromas. Sí. Sí, sí. ¿Viste esta en hebreo? Esta de una sola tecla. Ajá. Sí. Pero en esta le llama la atención a todos. Me encanta. Va la gente que no, más que no es del, que no es de la colectividad, se vuelve loco. Un ¿Y cómo escribían? Te pregunto. Y bueno. Un olivete. ¿Sí?
Y esta era la primera. Cortesía, rapidez y exactitud. Ah, sí, el conmutador. En el conmutador. ¿Estos eran juguetes? Son maquetas, maquetas, maquetas. Que hicieron, sí, maquetas de todo. Y ahí están las... Esas son las patentes de los autos, las más grandes, las chiquitas de los carros, de la bicicleta, todo tenía su número de patente. Secadora de ropa, esa traída de Alemania. ¿Esta de acá abajo? Sí, esa. Uh-huh. La evolución de la heladera, empezando bueno, por la fiambrera, uh-huh. La heladera a hielo, después más adelante la Siam. La bicicleta que era... ¿La Siam era a gas o a...? Pero claro, primero eran aqueroses, que se manejaban aqueroses. Yo tengo uno de estos. Claro. ¿De cuál? Picadora de hielo. Ah, de hielo, sí. Tengo uno. Trituradora de hielo. Y acá la Siam. Hola, es una lámpara la de rayos X, ¿un médico? Ah, este era sí, el equipo de rayos X. Un médico, sí. Planchas, las radios, todo como fue cambiando, las registradoras, que bueno, hoy la vitrola, las computadoras, no erupción. ¿Y allá las llaves? Las llaves, candados, sí. No hay ninguna llave de España. Acá no vinieron muchos sefaradíes, ¿no? No, tenemos una sola familia que vino de Marruecos, Lidia Merejen, que escribió un libro de su historia, de su toda su llegada. Todo. Este es el libro de visita. Para que firme. Ahora vamos a firmar.